heathens take it so. Wait for them to ask you who you know. Hola y bienvenidos, empieza el torneo del Castillo de Pegasus. Solo hay 4 clasificados y son Yugi, Mai, Valentine, Bandit Cave y Joey Wheeler. Así que vamos con el primero de los combates, ¿vale? La fase final del torneo del Reino de los Duelistas. Y Yugi y Joey estaban más que listos. Yugi y Joey se dirigieron hacia el campo y se encontraron con los otros dos finalistas, Mai, Valentine y Bandit Cave. Bandit Cave había hecho trampa para llegar hasta la final y no tenía planes de parar. Vale, aquí está Pegasus dándoles la bienvenida, ¿no? Para decirles que aquí es donde se va a terminar el torneo del Reino de los Duelistas. Y que el que salga victorioso, pues lo típico, va a poder enfrentarse a Pegasus en el duelo final. Vale. Madre mía, esto de terminar el número uno del mundo también. Ojito. Es Makuba, pero aquí pone Makuba con C. Yugi que quiere salvar a todos. Y la primera partida de estas semifinales será entre Yugi Moto contra Mai Valentine. Así que, aunque Mai ahora era amiga de Yugi, ella iba a salir a ganar. Vamos a por todas. Las dos personas van a enfrentarse aquí, estos dos grandes duelistas, en el duelo del vídeo de hoy. Así que Yugi contra Mai. Esto va a ser brutal porque ya sabéis que se ayudaron con el tema de las estrellas y demás. Así que el momento clave de este gameplay es esto que vais a ver ahora, el enfrentamiento en este caso en el cual los dos duelistas, tanto Yugi como Mai, lo van a dar todo. Y en este caso, hoy toca honor, hoy toca deck histórico y nosotros vamos a jugar a los mandos de Yugi Moto. Ya sabéis, semifinales del torneo del Reino de los Duelistas, hemos conseguido llegar hasta aquí, like a vos. Así que vamos a ver, de momento solo he perdido una partida, ha sido la de que he jugado contra Yami Yugi, ¿os acordáis? La de que llevaba Bakura. Y la verdad que el juego me está pareciendo sencillito, pero bueno, esto también es la primera temporada, ¿no? Es por así decirlo, la primera saga de Yu-Gi-Oh, todo lo que Yu-Gi-Oh engloba el manga original. Y pinta que aquí va a haber mucha, mucha diversión. Vale, esto perfecto. Vale, vamos a empezar a la defensa. Vamos a dejar esto ahí, placa. Y luego ya... Vale, estará en fase, pues lo convertiré básicamente en una tortuga catapulta y listo. Vamos a ver qué pasa ahora. Vale, nos baja un 1200. Perfecto. Y se va a la battle pase donde placa. Se lo come. Main phase 2. Ya no puede atacar. Pone una carta trampa o mágica. Y nos pasa el turno. Damas arpías contra el deck de Yugi. Así que lo primero que voy a hacer es... Vamos a venir aquí. Vamos a jugar esta carta. Y nos vamos a quedar su bicho. Y sacrificamos el bicho de Mai. Y bueno, por 800 life points, eso que hemos ganado ahí en plan, la de cabos. Perfecto, tenemos ahí nuestro monstruo listo. Nosotros vamos a cambiar la posición de ataque y vamos a atacar con nuestro querido monstruo. Ataque directo a los life points del adversario. 1200 que le quitamos a Mai y le damos turno. Vamos a ver porque este duelo pinta épico. Vale, puede petárselo contra... O puede atacar a la boca abajo, no, va a petárselo, vale. Ok. Pone una carta boca abajo. Tenemos la tortuga, sabemos que puede hacernos ahí el papel, así que de momento vamos a bajar un 1400, que es más que la media de los monstruos de Maya, así que puede estar muy bien, a no ser que nos saque el combo del egotista elegante y ahí nos la lía parda. Pero bueno, vamos a ir con un ataque directo a su corazón, ahí está. Y terminamos esta fase. No tiene monstruo, macho. Esto es muy, muy top.
Vale, nosotros tenemos una fuerza de espejo, así que vamos obviamente a colocarla. Y ahora pues voy a sacar el 1300. Me la voy a jugar porque tengo la fuerza de espejo, así que guay. Y vamos con la battle fase, donde primero atacamos directamente a Mei. Venimos aquí, vamos a volver a atacarle ahora con el dragoncito. Y en este caso por tercera vez con nuestro otro diablillo salvaje. Vale, le dejamos a 1400, terminamos el turno. Y vamos a ver qué hace Mai en lo que puede ser su último turno. Puede haber sido un duelo express, puede haber sido un duelo increíblemente rápido por parte de Yuki, que está dispuesto a liberar a su abuelo. Vale, pues aquí está, la End Phase se viene la End Phase. Tenemos la Draw Phase, tenemos cartas buenísimas, pero no voy a jugar de momento nada más, ya que esto debería estar condenado. Vamos a atacar con el dragón, a ver. Fuerza de espejo. No. Vale. Se ha ahorrado un poquito ahí el ataque, vamos a atacar con la tortuguita. Vale, 500 y... aunque esto sea suficiente para acabar con ella. Ahí está, muro de espejo, pero placa. Perfecto. Victoria contra Mei. Y parece que Yugi quiere decirle algo. Vale, dice que haya aprendido mucho con ella y que ha tenido que enfrentarse a sus miedos y debilidades. Vale, Mai está como retando a Yugi para el siguiente duelo. Y ya sabéis que ahora tenemos la maquinación de Cave, identidad dual, el duelo a la inversa nuevo desbloqueado. Y en este caso lo que ahora voy a hacer yo ahora es coger y a ver un momentito. Vale, vamos a ir aquí de nuevo y ahora vamos a jugar el duelo visto desde el punto de Mei. Así que vamos a ver qué nuevo deck nos aguarda con Mei Valentine contra Yugi. Elegimos piedra. Y la piedra, como ya sabéis, gana a la tijera. Vale, pues vamos nosotros primero en este modo individual. Vamos a darle bastante, bastante duro. Vale, tenemos aquí arpías. Madre mía, eso es bueno. La dama arpía 1. Vale, esto me lo puedo guardar para luego, creo. Y terminamos nuestro primer turno sacándole un 2100 ahí, como quien no quiere la cosa. Lo bueno del deck de Yugi, tiene cartas como la fuerza del espejo y demás, así que en este caso un control celebrado hasta el final del turno. Vale, va a usar para summon. Qué crack. Me acaba el día. Y bueno, después de una partida bastante rápida en la que hemos ganado a Mei, ahora nos toca cambiar el ritmo y en este caso nosotros vamos a empezar y vamos a jugar con el deck de Mai Valentine aquí en Yu-Gi-Oh! A ver, madre mía. Vamos a invocar. Perfecto. Perfecto. Empezamos con un 2400 a lo fácil, así que vamos a ver qué tal se nos da. Contra el primer turno de Yugi, que probablemente ahora tire algo, un Dark Hole, un Raijeki o yo qué sé. Es que habían cartas que destruían todo, así que... vale, de momento pone un monstruo acá abajo. Vamos a activar nosotros el efecto para ignorar la invocación incluso de volteo. Y a ver un poco qué monstruo es. Y vale, perfecto. Lo bueno es que ahora ahí probablemente, lo que os digo, estará el... alguna carta de estas que nos reviente el atacante. Así que lo tengo muy claro. Pero lo que voy a hacer en este caso, por si acaso entonces, es colocar una en defensa. Vamos allá. Y vamos a atacar a ver si es seguro el ataque o no. Fuerza de espejo. Bueno, no era la fuerza de espejo. Madre mía, yo ahí todo asustado, pero no. Vamos a terminar el turno. Le toca a Yugi de nuevo. Todavía puede tener un Raijeki y liarnos la parda.
Vale, pon un monstruo boca abajo de nuevo. Vale, vamos a ver qué robamos. Perfecto, gotista elegante se supone que lo podemos activar con la reina, así que vamos a sacarnos aquí las hermanas arpías. Ahí están al deck, muy bien. Y por si fuera poco, vamos a sacarnos esta carta también. Y vamos a voltear. Aquí está. Vale, lo primero que tenemos que hacer, teniendo en cuenta que Yugi puede tener monstruos de mucha defensa, ahora que tenemos todo girado, vamos primero a atacar con esta carta, ¿vale? Que es un 2250 y puede pasar a cualquier monstruo de Yugi. Vale, lo pasamos de sobra igualmente. Y ahora sí que sí, empieza el ataque de las arpías contra Yugi. Vamos ahí con un 2700, señores. Esto creo que se ha condenado en turno 1. O sea, ha sido increíble el deck, la mano que me ha abierto. Así que vamos allá. Le dejamos a 900, estamos impolutos. Y le toca un turno desesperado. Pero bueno, puede ser con Raijeki y reventarme toda la mesa. Ojito. Ahí está Raijeki, ahí está. Yo qué sé, a ver. No, monstruo boca abajo, uff. ¿Alguna carta mágica trampa? Tampoco. Madre mía, pues en principio este estaría. Si acaso voy a colocar esto, pero boca abajo, ¿vale? Ahí está. Y nada, vamos a terminar esto fácil. Vamos a terminar primero pegando con las hermanas de la dama arpía. Ahí vamos, blaca. Nos quitamos al guerrero castor de Yugi. Y para terminar, la casi la estrella de este duelo, la reina arpía, va a por los puntos de vida, a los life points de Yugi. Y le derrotamos. Ya habéis visto que ha sido un combate bastante, bastante fácil. Tenemos nuevas recetas, cartas bastante útiles conseguidas. Y ahora sí que sí, vamos a venir un momentito al final, como ya sabéis que hago en algunos vídeos, para venir a la tienda de cartas. Y bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar para comprar de los sobres de Yugi, ¿no? Que son los últimos que aún no había comprado. Así que vamos a ver qué sale en estos bonitos sobres. Los últimos que al parecer de Yu-Gi-Oh! De momento. Así que aquí hay que conseguir un montón. Paladín oscuro en el primer sobre. Toma ya. Like a vos. Vale, vale. Paladín oscuro. Tenemos un Gaia, el caballero feroz rebelde, que también es una muy buena carta. El enviado del caos. Un cuerno oscuro de los cielos. Y vamos a ver qué más tienen los sobres de Yugi, porque esto pinta muy guay. Segundo sarcófago, vale. La hechicera de fuego y el hechicero del caos. ¡Madre mía! Pedazo de cartonazos, aquí en los sobres de Yugi. Vale, la magia de ilusión, el hechicero booster, el más malo, lo odio, ¿vale? Pero bueno, aquí está Gandora, el dragón de la destrucción, que está muy top. Y también tenemos, por ejemplo, a la Esfinge Teleya, que en Yu-Gi-Oh! La primera vez que salió fue en el pack promocional de los sobres de la peli, así que está muy top. Bueno, dos multiplicares y un dragón amuleto, like a boss. Va, va. Voy a abrir ahí hasta quedarme, vamos. Esto sí que va a ser apertura, vale. Guardián Celta, escolta de reina, el cofre de oro sellado. Vamos a continuar un poquito. Robot booster. El gran escudo Katnar, también el poder del mago, esta me encanta. La maldición del círculo, o sea, hay cartas muy útiles y muy jugables en lo que era la primera era de Yu-Gi-Oh! Chica maga manzana, la varita de mago, es la varita del mago oscuro, ya sabéis. Lanzador de conjuros efecto, señor Gaia, caballero feroz. Y el sabio oscuro, todo esto en un sobre, ojito, ya estamos ahí. Voy a intentar llegar a pillar 100 cartas por lo menos de esta colección. Vamos allá, con Booster Blader, el esgrimista destructor de dragones. Y continuamos, ya tenemos 96 más de 300 cartas que hay en esta colección de Yugi. Espadachín silencioso, muy bien, ya tenemos las 100 exactas, pero bueno, ya que estamos, vamos a abrir el último sobrecito. A ver, ¿qué nos sacamos? Vale, pues ahí está una maga de la ilusión aprendiz. Como habéis visto, está bastante, bastante guay este tipo de sobres. Ya sabéis que luego las otras series pues tienen un montón de sobres, ¿vale? Así que realmente lo chulo es ir completando las historias para poder desbloquearlos. En el caso de este, ya lo habéis visto, ya los tenemos todos. Así que ahora simplemente, ahí va. O sea, que hay más cartas ahora por lo que veo, ¿no? No, estas son también 314, son todos de 314 cartas. Ok, es importante saber eso. Pues bueno, simplemente voy a terminar comprando un sobre del abuelo, ¿no? A ver ahí que me abro. Y ya con esto terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado esta partidaza de Yugi vs. Mei. Y no está mal, no es pía cuidar de tumbas. La verdad que divertido. Y bueno, ya lo sabéis, en el próximo vídeo tendremos algo bastante interesante, que en este caso se convierte en la segunda partida de semifinales, Joey Wheeler contra Bandit Cave. Así que solo uno de ellos pasará a enfrentarse contra Yugi en la gran final del torneo, y el que gane la gran final será el que vaya a enfrentarse contra Pegasus. Así que yo no me lo perdería en el próximo vídeo. Soy Jess Herrero, esto es KTS. Sed todos bienvenidos, comentad, suscribiros y nos vemos en la próxima. Adiós. Wait for them to ask you who you know.